Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Darán Ambo B3. Acabamos de tener un pequeño incidente con la pequeña niña del no sé qué de madera. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar la segunda investigación del capítulo 3. Dice, el segundo anuncio de un cuerpo sonó. No tomó mucho tiempo para que todos vinieran corriendo. Tan, 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 tan. ¿Tenko? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Cómo pasó esto? Tenko, Gonta tiene la. Gonta se siente triste. Pide disculpas. Gonta no pudo protegerte. Shuichi, explica la situación. Creo que estaban llevando a cabo el ritual. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué está pasando? Levántense, anden, así. Estoy sorprendido también, nunca había pensado que un esto parecía durante la investigación. Me imagino que por ahora deberían empezar la investigación ahora. Antes de eso, me gustaría confirmar algo. El culpable que mató a Angie puede ser diferente al culpable del que mató a Tenko, ¿cierto? ¿Qué pasa en el evento que haya dos asesinatos por dos personas diferentes? ¿Qué pasa si hay dos culpables? ¿Necesitaríamos encontrarlos juntos en el juicio? Ahora que lo mencionas, ese es un buen punto. ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Qué pasaría, Monodam? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Por qué te ves perdido, Monodam? Pensé que vas a correr las cosas aquí en lugar de papá. Nunca esperé que pasara algo así. No sé qué tenemos que hacer, de verdad no lo sé. Todos están muy desorganizados. Si no pueden decidir el objetivo del juicio, entonces no sabemos qué investigar. Papá siempre sabe qué hacer, debemos preguntarle y pedirle ayuda. ¿Ya lo olvidaste? Papá no está en condición de ayudarnos. Es nuestra culpa porque que papá terminara así. Es toda tu culpa, Monokan. Tu culpa, Monokan. Papá, ayúdanos, no sabemos qué hacer en nuestra cuenta. Tenemos que usar el poder del amor. Eso podría regresar a la normalidad. Eso no funcionará. Papá solamente es un robot vacío ahora. Eso no es cierto. Cualquier cosa es posible con el poder del amor. No entiendes porque nunca has estado enamorado, Monodam. Papá, te amo. Por favor, vuelve a la normalidad. Quiero verte, papá. Te amo con todo mi corazón. Están haciendo que me sonroje. Estoy de vuelta. ¿Fueron buenos cuando no estuve? Muchas gracias, mis adorables y lindos osos. O cachorros. Ustedes llevando la academia en sus brazos, pude disfrutar unas vacaciones muy relajantes. Oh, eso hace cosquillas. El labor intenso de papá me está llenando, me está mojando todo. Papá, tu lengua se siente genial. Esto más vale que esto no despierte a nadie. No. Esas vacaciones eran justo lo que necesitaba. Es importante para tomarse tiempo para relajarse. Normalmente, mayoría de las compañías no dejarían que alguien se vaya de vacaciones. Pero pude hacerlo. El secreto es solamente no dejar. Solamente irse sin pedir permiso. Espera, entonces, ¿quién es este que está calvo aquí? Es solamente alguien que estaba trabajando a medio tiempo para cubrirme mientras no estaba. Aquí está tu paga, como acordamos. Ahora tómala y vete. Pensé que se suponía que te ibas a relajar. Sí, es de otro. Ahora que esa molestia se ha ido, ¿de qué estaban hablando? Cierto, lo que pasa cuando hagan sus votos si hay dos candidatos como culpables. Bueno, yo tengo la respuesta para eso. Es el primero que llega, primero tiene su resultado. El primero que lleva, el primero que recibe. El culpable que mató a la primera víctima será descubierto, debería ser su objetivo. En otras palabras, si la persona que esto es Angie no es la misma que mató a Tenko,
solamente el asesino de Angie será considerado como culpable. Básicamente, el asesino de Tenko desperdició un asesinato. Y Tenko en sí misma es un desperdicio de víctima. Pondré esto en las regulaciones de la escuela para que lo puedan revisar después. También actualicé el archivo Monokuma. Hagan su mejor para investigar este asesinato también. Archivo Monokuma 3 ha sido actualizado. Ah, todo está corriendo de nuevo muy bien ahora que papá está aquí para llevar las cosas. Los líderes deben de tomar acciones decisivas. La indecisión es lo peor. Papá, estás brillando. Eres como, tan brillante como una lámpara. No hay nada mejor que recibir halagos de mis pequeños cachorros. No hay nada mejor que pasar el tiempo con mis lindos cachorros. Mientras yo viva, nunca dejaré que les pase. Nunca los dejaré. ¿Ah? Nos dejó aquí mientras estaba diciendo que nunca nos iba a dejar ir. Es por eso que es tan genial, por favor, lámeme más, papá. De vuelta a la realidad. Ah, entonces, para hacer sentido a todo eso, si ambos asesinatos tienen diferentes culpables, entonces nuestro voto determinará el culpable de Angie. Pero ni siquiera sabemos si hay un culpable diferente, ¿no? Sí. Es cierto, deberemos investigar la muerte de Tenko también, solo por si acaso. Ah, finalmente, las cosas están emocionadas, están calentando. Me estoy poniendo muy emocionado. Ah, eres un maldito loco. Shuichi, esto es malo. ¿Ah? Esto es irrelevantemente malo. No puedo creer que Tenko haya sido asesinado. Todo el mundo está molesto y confundido. Y no tengo la forma para ayudarlos ahora. Entonces, aquí es donde necesitas tomar la batuta. Escucha, Switch. Lo imposible es posible. Todo lo que tienes que hacer es hacerlo. Okay. Sí. Ok, entonces echemos el Hachemo Monokuma primero. Todos tranquilos. La víctima es Tenko Chabashira, la maestra de Kido Ultimate. El cuerpo se encontró en medio del cuarto vacío en el cuarto piso. La hora de muerte es aproximadamente a las 11 a.m. La única daño visible es una penetración en la parte trasera del cuello. Oh, del cuello. Una penetración en su cuello. Es la misma causa de muerte que tuvo Angie. No parece una coincidencia. Tal vez es la maldición de Angie. ¿Maldición? Ah, no, por Dios. Otra vez no. ¡Maldición! ¿Qué? ¿Qué? ¿Maldición? Kaito, cálmate. No puede ser una maldición. No molestes. Tú eres el que está molestando. ¿Quieres morir? Un sonido hueco sonó alrededor del cuarto. Kaito, ¿estás bien? Ah, lo siento, Shuichi. Estoy empezando a sentirme mal, pero por una razón diferente. Voy a tomar un poco de aire fresco. Entonces, les dejaré esto a ti y a Maki Roll. Kaito se fue del cuarto, un poco movido aún. ¿Deberíamos continuar la investigación? El tiempo es esencial. Correcto. No tenemos tiempo para rezarle a Tenko por la muerte de Tenko. O sentirnos mal por ello. Nuestras vidas están en peligro. Cierto, pero Angie y Tenko. Ay, pensar que previamente yo sospechaba de Tenko. Lo siento, Tenko. Todo es culpa de Gonta. Gonta falló en proteger a sus amigos de nuevo. La muerte de Tenko nos tomó por sorpresa. Todo el mundo estaba entrando en pánico. Tengo que mantenerme firme. Tengo que trabajar fuerte. Porque soy un detective. Ok. Está muy oscuro aquí, no podemos investigar aún si quisiéramos. Gunta traerá las velas del otro cuarto para hacer este cuarto brillar, ¿ok? No, eso no será necesario. Ah, no, no es necesario de forma. ¿Ah? ¿Por qué? Muéstrale el esquivo, muéstrales tu nuevo poder. ¿Nuevo poder? Sus ojos se encendieron. Ah.
Yo, mi broma, la genio, la mujer genio, impresionante, men, impresionante, le he instalado una función aquí. Déjenmelo a mí, me convertiré en la luz que los guía y brilla en todos ustedes. Ah, brilla, 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 tú loco diamante. Ah, qué función tan tonta. Deberías haberlo hecho como un Transformer o algo. Pero es brillante ahora, debemos apresurarnos a investigar. Oh, tienes razón. Función de visión de equipo. Ok, cuerpo de Tenko. Cuerpo de Tenko. Ese cuerpo muerto de Tenko tomó su último respiro arrastrada o enganchada de esta forma. Con el Chou Monokuma, su única herida es una penetración en el cuello. Esta herida fue fatal. Esto debe haber causado una muerte instantánea. No la escuché gritar durante el ritual. Ah, espera. Entendido, no diré ninguna palabra hasta que el juicio termine. ¿Realmente Tenko haber mantenido su boca cerrada, aunque hubiera tenido dolor? Su muerte pudo no haber sido instantánea, pero no pudo haber soportado tanto hasta que se desangró. ¿Qué quieres decir? Estás preocupado por ello, ¿cierto? Con una herida tan profunda, la víctima está demasiado choqueada para hacer nada más que morir. ¿Estás hablando de experiencia? Por supuesto, las muertes rápidas son mi especialidad. Bueno, entonces eso hace sentido. La pregunta real es, ¿con qué fue asesinada? No veo un arma homicida cerca. Tienes razón, no veo una obvia arma homicida. Eso puede ser una pista. Hay una roca de al lado del cuerpo de Tenko. Esto debe ser... Por favor, pon tu frente en esta piedra que he puesto como marca aquí. Solo una piedra que traje del patio. ¿Estás seguro que funcionará? Ciertamente. Es solamente se necesita como una marca para que ella ponga su frente. Ah, ¿así? Tenko tenía su frente en esta pared y estaba agachado. Tenía que hacer su cuerpo pequeño para poder entrar en la jaula. Jaula de hierro. Esa es la jaula que se utilizó en el ritual. Parece que es de 3 pies de alto y 5 pies de ancho. Es una jaula de hierro muy grande. Suficientemente grande para que entre una persona dentro. Durante el ritual, Kokichi y yo cubrimos a Tenko con la jaula. Se suponía que la íbamos a quitarla también. Pero fue Himiko quien corrió y quitó la jaula primero. Hey, mira esto. Hay una marca de sangre al fondo de la jaula. Probablemente es la sangre de Tenko, ¿sí? Sí, me imagino que sí. La mancha debe ser hecho. Se debe haber hecho cuando fue asesinado. Lo que quiero decir que Tenko fue asesinado mientras estaba dentro de la jaula. Creo que tienes razón. Tenko se metió abajo de la jaula antes de la ritual. Pero cuando la jaula fue alzada después del ritual, ya estaba muerta. Si fue acuchillada en el momento que la jaula fue alzada, se explicaría toda esta mancha de sangre, ¿cierto? ¿Ah? Tal vez no fue asesinada durante el ritual, pero al momento exacto que la jaula fue levantada. Es una posibilidad. Ah, entonces Kimiko la pudo haber matado. Ah, no lo había pensado. Ah, madera del piso está suelta. Y es justo la que está abajo de Tenko. ¿Por qué esta madera está suelta? No estaba así antes, debe haberse soltado durante el ritual. ¿Por qué se habrá soltado durante el ritual? Una madera está tan gruesa y pesada, no pudo haberse soltado tan fácilmente. Ah, entonces alguien debió haberla soltado a propósito. Ah.
Jimiko, hey Jimiko, sé fuerte Jimiko. Gunta, si mueves a Jimiko demasiado, se va a romper. Pero está hablando, es como si Jimiko no estuviera aquí. Debe haber estado realmente en shock por lo de Tenko. Déjala por el momento. Ok. Jimiko. Ok. Primero Angie, ahora Tenko. Gunta se siente culpable. ¿Por qué Gunta no pudo proteger a sus amigos? Ok. Chivo. Déjamelo a mí, seré su luz guía. Corequillo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Killo, el arma homicida fue suficientemente... No, sé que el asesinato fue muy sorprendente. Por supuesto, estoy sorprendido de eso también. Pero ¿qué ¿por qué el ritual? Lo hicimos todos los pasos a la perfección. Parece que está más preocupado por eso que por el asesinato. Si hacemos el niño enjaulado de nuevo, para tener el espíritu de Tenko esta vez... Deja estas tonterías, solo dime qué pasó durante el ritual. Tú y Shuichi estaban presentes, ¿cierto? ¿Fue asesinado durante el ritual? Cierto, podría ser mejor que pensemos en lo que pasó después para saber por qué falló el ritual. Como quieras, solo presiona. En ese momento, para iniciar la secuencia, tenemos a Tenko, el medio espiritual. Posicionada como una tortuga en el círculo mágico para que su cabeza tocara la piedra que estaba dentro. Luego Shuichi y Kokichi pusieron la jaula encima de Tenko. Después de eso, puse una sábana sobre la jaula. Entonces los cuatro, ¿no?, pusimos la estatua de madera del perro dios encima de la jaula. Después nos pusimos en las cuatro esquinas del cuarto. Kokichi y Shuichi apagaron las velas. Finalmente cantamos la canción del niño enjaulado. El ritual no debe haber estado completo, pero ahora que lo mencionas, recuerdo escuchar un sonido extraño durante la canción. ¿Ah? Como ahí, ¿no? Sí. Es un misterio para mí también. Pensé que tal vez alguien se había tropezado, tal vez. Hubo un sonido muy fuerte para que alguien se estuviera tropezando. Tal vez Killo sabe algo. ¿Y qué pasó después? Ah, le llamamos, pero no contestó. Le pedí a Shuichi y a Kokichi que encendieran las velas de nuevo. Y quitamos todos los objetos dentro del círculo mágico en el orden opuesto. Primero, los cuatro quitamos la estatua del perro dios. Después, yo quité la tela blanca y entonces Jimiko corrió a la jaula y en ese momento la levantó. ¿La levantó Jimiko? Pero si Shuichi y Kokichi les costó trabajo. Entonces parece que Tenko definitivamente fue asesinado durante el ritual. Pero no sería difícil en tanta oscuridad. Además estaba dentro de una jaula, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue asesinado? Sí, ese es un problema. Hay otro problema. Y eso es porque falló el ritual. Simplemente no lo puedo entender. Tal vez alguien se movió de su esquina. Alguien entró sin que lo viéramos. Obviamente, este ritual es obviamente un fraude. Maki nunca fue una persona que aguantara sus ideas. Okay. Ah, qué función tan tonta. Deberíamos haberlo hecho con el transformer. Bueno. Esta investigación se ha terminado. Todos gracias a mí por darle aquí vuestra nueva función. Ahora de Kung Fu. La asesina aquí es muy obvio. Es uno de ustedes que estaban haciendo este tonto ritual en primer lugar. Ah, no, no necesariamente. ¿Ah? ¿En verdad? Este ritual fue claramente hecho para traerla aquí y matarla. ¿Cómo pudo haberlo hecho alguien que no estuviera en el cuarto? Entonces, ¿crees que Tenko de verdad fue asesinado durante el ritual? No hay otra posibilidad, tonto. ¿No entiendes ni siquiera eso? Es cierto que Tenko estaba vivo antes de que empezara el ritual. Este es el punto de que no podemos terminar, Tenko. Después de esto no debes hablar. La próxima vez que abras tu boca, será Angie la que está hablando a través de ti.
Entendido, no diré una palabra hasta que termine el ritual. Tengo, le respondió aquí yo, entonces en algún punto definitivamente estaba bien. Pero cuando las velas se volvieron a encender, ya a veces. Eso quiere decir que fue asesinada en la oscuridad, estoy seguro. ¿Qué hora exacta fue asesinada Tenko después de que el, en qué momento después de que las velas se apagaron fue asesinada Tenko? Tal vez sería importante para descubrirlo en este caso. Ok. Estatua del perro. Es la estatua del perro que utilizamos en el ritual. Creo que es la del dios Pan. Durante el ritual la estatua estaba encima de la jaula. Nos tocó a los. Tuvimos que ser 4 personas para quitarla. Esta estatua de madera es muy pesada. Kyo dijo que pesaba 135 libras. Eso es aproximadamente el peso de 2 chicas. ¿Cómo sabes tú o qué sabes tú de chicas? ¿Alguna vez has tocado a una chica además de tu mamá? ¿Qué? Estoy bromeando. De cualquier forma. Si esta cosa tan pesada estaba encima de la jaula, entonces Tenko no podría haberse salido de manera sencilla. Sí, tiene razón con ella. No, siendo que estuviera bromeando antes. Foto del perro. Esta es la. El pedazo de. O la sábana blanca que se utilizó para el ritual. Se puso encima de la jaula. Y Kiyo fue el que la quitó. Esta tela es muy gruesa. Es similar a una cortina de una ventana, pero es completamente opaca. Y en la parte de atrás, mira, hay una mancha de sangre justo en el centro de la sábana, pero no hay hoyo en la tela. Lo que quiere decir que Tenko no fue atravesada a través de esta sábana. Fue atravesada abajo de ella. Como muy obvio. Ok. Entonces. Dije cosas que hice que me. Ajá, lo siento. Y ahora después. ¿Ah? Dije cosas que no eran buenas para Tenko. Entonces, y ahora después. ¿Por qué? Llorar no va a traer de vuelta a Tenko. Si no investigamos completamente, tú también morirás. Okay. Necesito encontrar la verdad acerca del culpable, por Tenko y por nosotros. Tienes razón. Tenko nos pediría que encontráramos para que no tuviera ninguna duda. Esa sería la mejor forma de pedir disculpas. Okay. No. Las velas en las paredes son las fuentes de luz en el cuarto. No estamos en este cuarto, entonces sin las velas está muy oscuro. Pero ¿cómo el culpable mató a Tenko en una completa oscuridad? Es el círculo mágico de Kiyo dibujó en el piso. Bueno, por lo menos lo verá. Ha sido completamente pisoteado. Supongo que no era imposible no hacerlo. ¿Por qué estuvo esto dibujado con sal? Siempre que hago un ritual, utilizo sal. ¿Te sientes bien? Empieza a sonar ridículo. ¿Ridículo? He hecho muchos rituales previamente de manera correcta. ¿Por qué? Inclusive ha tenido los espíritus que entran en mi cuerpo. Cállate, no quiero escuchar tus tontas historias. Maki de verdad no tiene. No espera por estas cosas. De hecho es muy reconfortante. De cualquier forma, con todas estas pisadas no podemos hacer el círculo original. Encontraremos en el laboratorio de Kiyo. Deberá estar escrito en el documento de la villa del perro calor. ¿Cierto, Kiyo? Parece deprimido. Supongo que eso es asente. Okay. Oh.
Hay un pequeño espacio en la esquina del cuarto. No parece que sea suficientemente grande para una persona entre, pero aún así, un edificio, parece que hay espacio debajo de él también. Espera, puedo ver algo debajo, parece que algo se cayó aquí. ¿Qué? ¿Algo cayó aquí? ¿Algo se cayó aquí, en este espacio? Espacio en la esquina. Entonces que checamos todo, ¿por qué no vamos debajo del piso y vemos por sí mismos? Sí, vamos. Parece que está muy oscuro ahí abajo. ¿Qué debemos usar para la luz? Traigamos una vela. Con la luz de Kibo desde aquí arriba debemos estar bien. Entonces iré a traer una vela. Quita el pedazo de madera para que podamos bajar. Ok, bien. Quité unos pedazos de las maderas cerca del orificio y tomé la vela de Maki. Entonces quitamos de manera precavida o con cuidado el espacio debajo del piso. Nos metimos debajo con cuidado. Hay mucho espacio de lo que había pensado, más espacio de lo que había pensado. Puedes moverte muy fácilmente en cuatro, bueno, arrastrándote. Observemos por pistas. Sería muy tonto si no encontramos pistas después de bajar a este lugar tan sucio. Sí. Hay sangre cayendo por los orificios en los pedazos de madera. Sangre fresca. Este es definitivamente el Tenko. Sangre seca. Hay una marca de sangre en el piso debajo de la madera que está suelta. Pero está muy lejos de donde estaba la sangre de Tenko, la que estaba cayendo. Solamente está abajo de la misma madera, en diferentes partes de los lados. ¿Por qué hay sangre aquí? Hey, la parte trasera de esta madera tiene sangre también. Tienes razón, hay un poco de sangre en la parte de abajo de esta madera. Tenko, ¿pudiera ser que la sangre de Tenko se esparció cuando fue asesinada? Me pregunto, no puedo estar muy seguro. Pero estas marcas de sangre aquí están completamente secas. Debe haber alguna razón para que estas manchas estén particularmente secas. Okay. Una parte de la madera se ha corroído y se ha roto. Entonces podemos ver el cuarto siguiente. Esta es la pared de un cuarto vacío. Parece que hay madera a lo largo de la pared. Esta parte se ha acabado. Parece que se acabó de manera natural. Este orificio no fue hecho intencionalmente. Me imagino que podemos ir al siguiente cuarto a través de aquí. Si recuerdo de manera correcta, el cuarto siguiente también está vacío, ¿cierto? Su culpable pudo haberse ido de un cuarto a otro cuarto, moviéndose debajo por aquí sin usar el pasillo. Pero hubiera sido difícil moverse debajo del piso. Estuvimos bien porque tenemos una luz, si no sería demasiado oscuro. Eso podría hacerlo imposible, tal vez, para moverse alrededor de aquí. Puede haber tenido usado una luz como lo estamos haciendo nosotros ahora. Cierto. Utilizaron una luz para moverse alrededor de debajo del piso. ¿Eso es posible? Mira, una parte de la madera de soporte fue cortada. Estás muy cerca de la madera que está suelta y la porción que falta es aproximadamente del mismo ancho también. Por lo que puedo ver, no fue rota de manera natural, alguien la cortó. Debe haber sierras en el almacén, así que pudieron haber usado eso. La pregunta es por qué. Otro pedazo del soporte de la madera que está arriba. Podría no caerse si esta porción falta. Entonces, ¿para qué cortaron esta parte? La madera que está abajo del cuerpo de Tenko estaba suelta y el soporte fue cortado. Si el culpable hizo todo esto, ¿por qué? Oh.
es un as. Hay un as aquí y está lleno de sangre. Okay. La sangre en esta as está seca. Esta es el arma vacía. Esta viene de mi laboratorio de investigación. ¿En verdad? Un as se puede utilizar para asesinar a un objetivo. Puede ser lanzada sin perder ninguna letalidad. Y te puedes esconderla bajo tu ropa también. Si fue atacada con eso, entonces no pudo tener oportunidad. La hoja es aproximadamente de 6 pulgadas. Y como Tenko estaba en la jaula, no pudo haberse defendido por sí mismo. Pero aún así, si esta es nuestra bomba homicida, ¿cómo el culpable atacó a Tenko en la jaula? El filo de la navaja cortó a través de los espacios en la jaula y pudo haber alcanzado su cuello. La jaula es de 3 pies de alto, entonces pudo haber penetrado con toda la longitud del corte, que es de 6 pies. Bueno, dependería así de la postura de Tenko, pero no creo que sea imposible. Entonces, pensar en su postura es la pregunta. Si el arma está aquí abajo, el culpable debe haberla lanzado o tirado. Tal vez después de que mató a Tenko, el culpable aventó el as bajo el piso en la oscuridad. O pudieron haber estado bajo del piso todo el tiempo. De cualquiera de los dos es posible. Creo que ya investigamos aquí, entonces. Maki, ¿quieres regresar? Gracias por preguntar. Estaba empezando a cansarme con todo este polvo. Después de que Maki y yo salimos desde abajo del piso, pusimos los pedazos de madera de vuelta y regresamos a la investigación. Una también hemos investigado este cuarto. ¿Estás seguro que eso es inteligente? ¿Qué quieres decir? Si Angie y Tenko tienen diferentes asesinos, entonces el culpable que necesitamos votar es por el culpable del primer asesinato, el culpable que mató a Angie. Es lo que dijo Monokuma. Entonces, en lugar de estar investigando la muerte de Tenko, deberíamos estar investigando la muerte de Angie, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esto es más que un juego. Por el bien de todos los dos que murieron, deberíamos revelar la verdad de ambas muertes. Bueno, entiendo que te sientes así, pero si planeas investigar otra escena de crimen, deberemos apresurarnos. Ok, entonces creo que terminamos aquí esta parte porque fue la investigación de esto. Entonces, bueno, cuando salí al pasillo, una escena que me sorprendió más de lo que pude haber imaginado. ¿Qué? ¡No! Lo odio. Es una mentira. Ah, lo sorprendí. Iban a gritar con terror. ¿Qué estás haciendo? Oh, lo siento. Solamente estaba un poco liviano de una pérdida de sangre. Sí, esto es sangre real. ¿Y qué estabas haciendo? Me dio curiosidad algo, entonces decidí buscar el cuarto vacío de al lado. Y entonces de repente me caí por uno de los pedazos de madera. ¿Te caíste por una de las maderas? Sí, y eso me dio. Debido a eso, me caí y me golpeé muy fuerte. Si vas a perder conocimiento, hazlo después de que nos hayas dicho todo. Oh, lo siento. Me imagino que no había soporte que en esta madera, y así que me caí en el espacio. ¡Qué mala suerte! ¿No tiene soporte? ¿El soporte estaba? ¿Ya no estaba? ¿Eso quiere decir? Oh, oh. ¿Ah? Confidence, dreams. That's what the killing game is all about. Confianza, sueños, eso es de lo que se trata el juego. Killing game fans, hold your head high and watch with your own two eyes. Fans de este juego, mantengan su cabeza en alto y observen con sus dos propios ojos. Baseball, soccer, mobile games. Baseball, soccer, juegos móviles, no son nada comparados con este juego. Este juego no puede ser derrotado. Observen, estudiantes, la entrada al lugar donde se va a llevar el juicio. Me imagino que el tiempo se acabó.
Es porque ustedes, chicos, debido a ustedes no tuve tiempo suficiente para checar algo. ¿Qué estabas tratando de checar? Sí. Quería reinvestigar el ritual de nuevo, así que traje este documento conmigo. Pero desafortunadamente no pude encontrar nada nuevo que pudiera utilizar como una pista. Kiyo le hizo perfectamente el ritual que estaba escrito en este documento. Dibujó el círculo mágico de la misma forma que estaba en esta imagen. No solo eso, utilizó las mismas herramientas. Además, nada sospechoso acerca de ese caso. Bueno, quería checar los detalles finos, pero les diré después. Y en el juicio. Entonces nos vemos ahí. Kichi se fue con una pérdida de sangre, claramente afectando su paz. Ah, vamos. Sí, ok. Está Maki nerviosa. Ya veo, entonces también se pone nerviosa a veces. ¿Qué me estás viendo? ¿Quieres morir? Ok, entonces ahora sí ya terminamos. Esperemos que nos veremos que nos trae el juicio próximamente. Estamos en contacto aquí en el canal. Y bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.